enorme. El problema es que no entiendo de qué vamos a estar hablando hoy. ¿Cómo que no? De la serie más grosa de ciencia ficción de todos los tiempos. ¿Es una serie? Stargate. Es una serie de cosas. Una serie de eventos. Stargate. ¿De qué universo sos, Juli? Hey, está MacGyver. Eso. Volvió MacGyver. Volvió MacGyver. No sabés lo que es, por favor. Bueno, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tenés en la mano? Un tubo de plástico. Eso. ¿Estás seguro de que querés que lo describa? ¿Qué dice mi remera? Es rojo y grande. ¿Qué dice mi remera? ¡Star Wars! Exactamente, no es Battlestar Galáctica. Lo odio. Bueno, ¿te puedes ir? Total, tenemos dos invitados hoy. A nadie le importa. Bueno, chicos, bienvenidos. Chicos y chicas, bienvenidos. Ahí los eternautas que tenemos por ahí viéndonos. Bienvenidos a otro programa de Geekout TV. Hoy con nosotros nos acompañan dos invitados porque el tema es tan grosso, aunque a Julia no le gusta. Y tan, así como que te llena el alma, que trajimos dos invitados. Con nosotros tenemos a Bruce y a Víctor. Aplausos digitales, llueven los aplausos digitales. Nos comunica producción que tenemos, ¿cuántos? 2.000, 3.000 vistas, ¿sí? Sí. 4.000 vistas. Ah, 4 solos. Ok, bueno. Claro, bueno. Ya vamos a llegar a los 1.000. May the Force. Los 1.000. May the Force be with you. ¿Cómo? Los 1.000 te los debo. Claro, claro. Sí. Me falta el punto corremos, y los 3 ceros. Corremos la coma. Es que son un cero, un par de ceros. Nada. Literalmente, no es nada. Pregunta. Díganlo más. ¿Fue estipulado el hecho de que seamos dos invitados de la vieja escuela de Star Wars? Yo considero vieja escuela de Star Wars. Soy más llegada a ustedes en edad que llegada a ella en edad. Perfecto. Claro. ¿Sabes que la escuela implica ser viejo? Sí. No necesariamente. Cuarentón, mínimo. La tenés que haber visto de chico. Claro. Para que tenga el mismo cine. Impacto, la tenés que haber visto de chico. En el cine ya es otra, claro. Ya es otra categoría. Yo creo que la tenés que haber visto en el cine. Y sí. Para calificar. Yo no la vi en el cine. Creo que. Pero vos eras de. Allá lejos. Vi otras cosas en el cine. No quiero saber qué viste en el cine. Basta, Witty. Witty, anda a encargarte de la. Ya no esto, ese ya tipo de dijimos, cine. Esa charla va para Geekout TV After Nights. Bueno, muchachos, como habrán visto, por eso los trajimos a ellos. Hoy vamos a estar hablando de Star Wars. Dicho sea de paso, hoy, jueves 24 de mayo, se está estrenando Solo. Es un acontecimiento histórico, de hecho, el que estamos viendo. Venía hablándolo con mi mujer. Te escucho. Porque es. La primera vez desde el 99, okay. El estreno de episodio 1, ¿sí? Que no estoy en un estreno de Star Wars. ¿Ah? Estás en el estreno del primer capítulo de Geekout TV de Star Wars. Que es casi tan copado. O mejor. Y la producción ni te cuento. O sea, George Lucas y Disney nos quieren robar el programa. Ya están queriendo pagar derechos de. Totalmente. Hacernos pagar derechos de autor. ¿Tenemos mejores efectos especiales? No nos queremos vender. La tenemos, la tenemos a Julia. Ya con eso es un efecto especial. A ver, ustedes especial. De la vieja escuela, ¿cuántas mujeres en Star Wars había? ¿Cuántas chicas fanáticas de Star Wars había? En los estrenos, no mucho que digamos. Y en los ámbitos, yo no conocí, yo soy, suponete, ustedes son generación 1, yo sería generación 2, y si a ella, extraterrestre, le gustase Star Wars, sería generación 3 o 4. Uh-huh. En generación 1. El porcentaje de chicas de las películas originales. No, nada. No, en la sala no había nada. Mujeres. No. Sin embargo, ahora. Julia no es un ejemplo. ¿Cómo que no? Todas nuestras madres. Claro, a mí, la dos primeras me llevó mi vieja. Está bien. Totalmente. Hermanas, alguno de los dos. No. Hermanas que, haya que hayan ido. A ver, no estaban interesadas. Prima, algún familiar, no, amiga del colegio, nada. Nada. No, es un garro. La ciencia ficción me parece que por mucho tiempo fue, digamos, tierra de hombres. Sí. Pero por eso está cambiando. Igual, claro, ya en el episodio 1 ya se empezó a ver el cambio eso, en los cines. Sí. ¿No? Porque ya de por sí, la generación de chicos que crecimos con la primera trilogía, estábamos de novios, o había alguien y ya te acompañábamos. Arrastramos a alguien a ese estreno. Y esa persona quizás se terminaba enganchando, que por más después no salimos conmigo, te enterás que la seguían viendo las pelis. Entonces, ¿arrastramos o convertimos? Porque hay quien dice que te gusta Star Wars es raya casi en la religión. Mirá, hubo casos de arrastramiento y otros casos de conversión voluntaria. Ok. Me hizo acordar más a la invasión extraterrestre eso. ¿Te acordás que le lavaban la cabeza? Le lavaban la cabeza y los convertían. Sí. Pero esto un poco, a ver. Bueno, Witty, ok. No te pongas mimoso, Witty. Quiere entrar en calor, ¿viste? Quiere entrar en calor. Sobre la temperatura.
Así hace Chewbacca cuando... Decime que no se escucha eso. En el especial de Navidad. En el especial de Navidad con la mujer y el hijo. Chewbacca... El abuelo de Chewbacca. El abuelo de Chewbacca con el... Durísimo, durísimo. VR de... Bueno, es lo que produjo las películas de la vieja escuela. Produjo la película de los Ewoks. Señores, los Ewoks existieron. Caravana de dos. Coraje. Las dos. Caravana de Coraje. Las dos películas. La aventura de Ewoks. El dibujo de droids. También. Sépanlo, dibujito, serie animada de Arturito y Sirpio. ¿Un dibujito, un spin-off? Voy a decir el primer algo. Spin-off de Star Wars. El primer spin-off de Star Wars fue... los dibujitos de droids. Los dibujitos... No. El segmento dibujado del especial de Navidad donde aparece Boba Fett. Claro. Primera aparición oficial de Boba Fett es antes de episodio 6. El especial de Navidad. Lucas sabía lo que hacía. Episodio 5. Sabía qué spin-off hacer, no como la gente de Disney que. ¿El episodio 5 aparece Boba Fett al principio? O sea que solo no en el medio del episodio 5. Ah, episodio 5 brilla. Boba Fett brilla. El Imperio contraataca. Claro. Sí, es verdad. ¿Qué pasa? ¿Te escuchamos? Sí. Nos están comentando, en las redes que ¿a cuánto llegamos? A 60.000, 2.000 billones de televidentes. Toda la galaxia y el espacio conocido, esto es impresionante. Nos preguntan si Star Wars no era fantasía espacial. Es space opera, según definiciones de su creador. Pero sí, es una fantasía. Es una fantasía ambientado en una épica de ciencia ficción. Bien. Pero digamos, el tema Jedi. Ahí estás hablando de algo místico. Entonces, es una fantasía. Sí, sí. Sacale las naves espaciales y sigue siendo Star Wars. Pero sin Star. No, bueno. A ver, hay quien... Wars. El tema de Star Wars es que no se rige con los parámetros normales de la ciencia ficción. Porque de ciencia tiene poco. Sí, sí, se justificaron con los midichlorianos. Banco los midichlorianos. A ver, hacer uno de los puntos que banco los midichlorianos. Partamos de la base que un X-Wing es tan grosso que genera gravedad dentro de la cabina. Al punto tal de que en la episodio 4, cuando le pegan a uno de los muchachos, no me acuerdo el nombre, de los que va para matar a la Estrella de la Muerte 1, el flaco da vuelta, está haciendo tipo un giro de barril, como le dicen, y los cables cuelgan. O sea, genera gravedad dentro de la cabina. Un X-Wing. Es como... De hecho, todas las naves van con la misma... Sí. No existe el arriba y abajo. La tridimensionalidad, no. Y en Star Wars sí existe. Es que en realidad eso que te vendieron de que el espacio es... tipo, no tiene sentido de arriba y abajo y todo, no, eran boludeces. Era mentira. Todo Bullshit. Bullshit. Claro, el planeta es plano. Andate a cocinar. Los planos son de Magic, es otra cosa. Ewok, anda a cocinar. Yo tengo que reconocer algo... me gusta Star Wars desde muy chiquitito. Sin embargo, de grande, estoy hablando de los principios de los 20. Me di cuenta que Arturito era R2D2. Y ya estoy porteando los 40. Por eso, a los 20 no eras grande. No, bueno. Si no, ahora somos era mayor de edad. Era mayor de edad. Ya tenías algo de criterio. De mayor de edad, me di cuenta que Arturito no era Arturito. Era R2D2. Que Canal 11, no Telefe, Canal 11. Nos pasaba las pelis con Lucas Trotacielos. Era Canal 13 y además el tema era que te pasaba Lucas la película, empezaba bien y en la escena de la cantina pasaba Gallego. En la escena de la cantina. Es verdad. De repente, es verdad. Han Solo empezaba, ¡hostias! ¡Tío, este tipo está! Pero pues bueno, coño. No, sí, básicamente. Y Darth Vader. ¿No? Darth Vader. Lucas Trotacielos y era Trotacielos. Arturito, no era Archudichu, era Arturito. Es que para nosotros los latinoamericanos es Arturito. O sea, es Arturo. Mi perro se llama Arturo, gracias a... Bueno, Arturito. Muy bien. Mira, yo me acuerdo de haber visto además la película, después de haberla visto en el cine, en aquella época el VHS no existía. Exacto. Entonces era ver Super 8, y el Super 8 versiones condensadas, que era tipo, bueno, los highlights, las mejores escenitas. Uh-huh. Jodeme, eso nunca lo vi. Sí. Qué bueno. No, es vintage. Vintage, tal cual. Es la nueva forma de no decirle viejo a la gente. Ay, te dije viejo. Habló el pendejo. Cállate, Ewok. Ahora. Mente superior domina mente inferior. ¿Vos esos no son los androides que estás buscando? Vos, que estás del otro lado,
del universo no convertido, ¿qué es lo que más no te gusta de Star Wars? Si lo puedes condensar tipo en una sola frase. Sonó lo cobo, ¿no? Mi voto es no positivo. Hoy estoy muy, muy diplomático. ¿Qué es lo que menos te gusta? En realidad no es nada propio del contenido, sino que es algo que le aporta a la gente. Es como inflan algo que es como pochoclo y nada más que pochoclo para mí. Ok, es una desde opinión y como tal no vale nada. Claro, es completamente inútil. Igual yo te banco en esta, yo te banco. Yo creo que si Star Wars no hubiese llegado cuando tenía 4 años, no sería lo que es hoy para mí Star Wars. Star Wars es como Indiana Jones. Está buenísimo para cagarse de risa, es una buena peli de acción, tiene tiros, es divertido, hay cierto atisbo de un plot. Pero no hay mucho más, no puedes escarbar mucho más, la verdad. Y es que no busca ser, digamos, mucho, no busca ser algo trascendental que te cambie, digamos, la filosofía de vida. Lucas, dependiendo de dónde vivas. Claro, a la gente le agrega una connotación muy importante, ese es el tema. Bueno, después del pastafarismo, el Jedi es como la segunda religión más seguida en el mundo. Sí, pero es algo. Sí, eso es lo peor de todo. La comida. O sea, de las nuevas, digámosle, sacamos el pastafarismo. A ver, hablemos un poquito. Hablemos en serio. Es un troleo eso, ¿no? O sea, no creo que nadie. Ya veo, alguno debe haber, pero con problems, ¿no? Que. Hay mucha gente con problemas. El tema está en que me parece a mí que a muchos, digamos, les influyó mucho porque la vieron de chico. Sí. Lucas justamente lo que buscaba al crearla es, digamos, recrear los seriales de Flash Gordon de su infancia. Sí. Y cómo los influyó a él. Exacto. A él le encantó la ciencia ficción cuando vio Flash Gordon. Exacto. Entonces, a nosotros también nos produjo lo mismo. De repente te abren a un mundo así, digamos, de sables láser. Ya el sable láser, boludo. Claro, el sable láser es. ¡Guau! Ver, digamos, guerreros luchando con espadas, pero las espadas no son de metal, sino que. Es luz. ¡Ajá! Son de plástico. ¡Es una cosa! Vale, técnicamente debería ser. ¿Plasma? Sí, plasma encapsulado. Vos tenés, digamos. ¿Plasma o LSD? Ojo, algo que LSD es lo que se tomó. No, supuestamente es plasma. Y algo que sí me encanta que disparó Star Wars es los análisis científicos de cómo funcionaría si eso fuese real. Fantástico. Sí. Estallarían las personas o cosas por el estilo y son geniales esas explicaciones. Hay un programa que, ¿no? Que metía la ciencia atrás de aplicando películas, algo así, claro. Sí. Y en uno planteaban lo necesario para destruir un planeta. Cómo crear algo parecido a esto. No, y es imposible. Es maravilloso. Era que no paraba de reír. Era más fácil de generar la tecnología para hacer los saltos de a velocidad de la luz, claro. Que hacer una estrella de la muerte que funcione en la realidad. Claro. Sin hablar de que tendría sonido y hay explosiones y fuego en el espacio. Pero bueno, no importa. Detalles. Juli. Tengo dos comentarios muy buenos. A ver. Uno es que aparentemente nos cuenta Kevin que en Australia se pueden haber llegado a censar varios Jedis como una religión. Sí. Tipo, che, ¿vos qué religión sos? Sí. Pero lo estaban boludeando al censor. Yo quiero tener suficiente fe en la humanidad. Sí, totalmente. Y Hernán Olivera dice: ¡Magos samuráis en el espacio exterior! Y sí. Magos samuráis en el espacio exterior con pilotos de naves. De hecho, el casco de Vader está basado en el casco samurái. Es 100% acertado lo que nos plantea. No es el casco de. Pero es bastante parecido. Sí. Close enough. ¿Sí? Es bastante. Es más, hay. El arte original. El arte original. Mucho más parecido. Exacto. Digamos, las armaduras de todo lo que es el Imperio. Sí. Tiene muchas reminiscencias japonesas. Uh-huh. ¿Te referís a todo ese arte escabencheado de Jodorowsky? No, solamente Jodorowsky. No. Pero hay cierta cuestión de. Acordate de reminiscencia. Sí. De esa cuestión de la estética. Porque los artistas originales fueron, digamos, trabajaron en la película de Dune de Jodorowsky.
pero no es que específicamente lo buscaron por eso. No, no, pero mucho es reconocido que mucho del material que se generó para esa película se vendió para usar en otras películas, o sea, aprovechó dentro de la misma productora para utilizar dentro de otras películas. Interesante. Algunos de los monstruos que se terminaron usando recién en la de los clones, la sí. segunda de las precuelas, sí. Estaban directamente basados en los dibujos de Dalí. Originales. Ajá. Bueno, hay mucho. Tomaron mucho de la cultura oriental, ¿no? Sí. Por un lado está esto que hablamos del diseño, de las cosas. La religión Jedi está basada en el budismo, el hinduismo, esas cosas de esas regiones. Y después, por otro lado, la clave de todo, que es el guión a lo. Ay, Akira Kurosawa, ¿no? De esta cosa sí, de algo magnífico mostrado por los ojos de dos personajes. La última fortaleza. La última fortaleza, exacto. También lo tenés esa influencia, por ejemplo, en toda la vestimenta Jedi. También. La vestimenta Jedi es muy basada, digamos, en la vestimenta oriental. Sí, las togas son cómodas. ¿Quién no quisiera andar? Las chancletas espaciales son lo mejor. Chancletas espaciales, la gloria. Vos pensá en tu casa, salís de tu casa en jogging abajo, una remerita ligera, una capa por si te da frío, si no, no usas capa. No usas capa y listo, está. Tenés como unas cosas acá de cuero para protegértelo y sandalias, ya está, listo. Tenés el día hecho. Ya ganaste, listo. No hay como más allá de eso. ¿Qué más puede? Y encima tenés un sable de luz. Y encima podés tener poderes mentales. ¡Ya está! ¡Listo! Y si tenés calor, salís a lo Kylo. Con el tiro alto. ¡Qué imagen! Disney, yo te quiero, gracias, pero no. El tiro alto de Kylo, no. Sí, fue todo un tema. Pero bueno, también tenían que ver cómo resolver que se entienda que los dos estaban viendo. Entonces lo usaron para eso, ¿no? Para poder meter el cliché de ella pidiéndole que se tape. Tenía esa excusa, ¿no? La escena del por qué aparece con el torso al aire. Sí, también todo eso. Que no le encontraron bien la vuelta para mí. No. La cara, tu cara era trauma. No, es que últimamente el tema de la desnudez innecesaria me pone mal. Te triguerea. Sí, me saca el Hulk de adentro y tengo ganas de pegarle a todo. Igual lo lindo es lo que hace la gente después con eso, ¿no? Porque cuando salió el los memes, todo el mundo llovieron los memes. Eso es fantástico, ver la creatividad de la gente para hacer chistes es muy bueno. Volviendo, bueno, a vos no te lo voy a preguntar, porque encima no me respondiste la pregunta anterior. Te dijo que no le gusta Star Wars. No es un problema con Star Wars, es un problema con los fans de Star Wars, que a veces lo inflan como si fuese mucho más que sencillamente una película de acción divertida. Es que para nosotros no es, claro. Pero es así, que como eso, lo sentimos, claro. Eso te pasa con todos los fanáticos de algo. De una película. De lo que Harry Potter. No te gusta. Poner a Harry Potter. Es una linda saga de libros, es una linda saga de películas, pero hay gente que quiere existir dentro de ese mundo. Sí. Quiere creer en él y entonces se fanatiza. Y lo lleva mucho más allá de eso. Vale. ¿No? ¿Vos quisieras vivir dentro de Tierra Media? ¿Quién no? En Tierra Media todo bien, me encanta. Tolkien lo amo. No hay aire acondicionado en Tierra Media. Te vas a Sí. Cuando me sudan la pata, necesito aire acondicionado. Todo bien, pero toda la cerveza Hobbit, la armadura, todo lo que vos quieras, aire acondicionado. Condición sine qua non para que yo pueda existir. Después bueno, entonces, el resto. Entonces, al universo de Star Wars, sí. Por supuesto, aire acondicionado. Si me decís que querés gravedad en un X-Wing, haces una pelota que tiene gravedad propia que flota en el espacio y mata planetas. Y no le pones aire acondicionado, tipo, le estás pichando feo. Imagínate lo que es, sin aire acondicionado lleno de gente, la cantidad de gente que necesitas para operar eso. Dolor a patas, sucia que hay ahí. Pero a patas es lo mínimo. Sí. Pero iba a preguntarles, de las tres películas originales, sí. Momento favorito. De tipo decís, veo la película y es ese momento que... La batalla de Hoth. De Hoth, ok. Es insuperable. Muy bien. De hecho, por eso lo quisieron copiar con el estilo en Cry. En el final del episodio. De 8. Es ese momento que decís, Víctor, tipo, ¿lo estás viendo?
y se te pone la piel de gallina. Para mí es la pelea de Luke y Darth Vader. Cuando Darth Vader le entra a tirar todos los objetos que están alrededor de él. Ajá. Y rompe la ventana. Sí. Y Luke sale es muy buena esa parte. Porque ahí es donde muestra toda su grandeza, Vader. Vos antes lo viste peleando con Obi-Wan, que era nada, tac, 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 tac. En cambio ahí decís, el tipo está parado todo y ¡pah! No, pues ya empieza con que tipo lo ve aparecer a Han en la ciudad de la nube, le dispara, claro. Y el flaco. ¿Viste la escena de para el rayo con la mano? ¿Viste cómo se filmó esa escena? No. No, buscalo después en YouTube, es fantástico. De tirame así en así no, cerrado. No digo esto. Nada. Ah, ok. Búsquenlo en vaya, YouTube. Vaya, búsquenlo. Para cerrar, te cuento cuál es mi momento favorito. Sí, robame el cierre, no hay drama. Cuando, por supuesto. Cuando el barón Harkonnen entra y. Ah, no, pará. Te equivocaste de serie, ¿eh? Sí, sí. Otra serie. Sí. Sí, tu momento favorito es cuando aparece el cartelito que dice dirigido por. Tenés como 3 segundos para pedirme perdón antes que Marian ponga las. Jamás. Marian,